¿Qué le dijo mi gorda entonces? Bonitas, man. Tienes buen gusto, cabrón. ¿Para lo vienes para el otro lado? Es un atajo, hombre. Pregúntale a tus muertos. Que la perdones por no darte hermanos. Pero que tu papá se largó. Además. ¿Contigo? ¿A qué quería para más? ¿Para qué quería más? Si fuiste como si tú eras como dos o tres. Cabrón. Pero noble. ¿Te acuerdas de que me cuidabas cuando lloraba por tu papá? Bien chiquillo ibas y me dejabas los tres aquí. Para que me sintiera mejor. No saben lo que hacen, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Hija, tu madre y yo hemos decidido apoyarte. Claro, nos vamos a apretar el cinturón un poco, pero eso no importa. Puedes contar con nosotros para lo de tu maestría. Papi, yo en verdad se los agradezco mucho, pero nos vamos a mudar juntos. De por sí ya me la vivía en su depa y pues le ofrecieron un nuevo puesto en el trabajo. Señor, en la empresa confían en mí para crecer y apenas pueda, yo me voy a encargar de que ella siga estudiando. No se preocupe. ¿No les dije que tenía el novio más chingón del mundo? Bueno, no hacía falta decirlo así, ¿no? Bueno, entonces tengo al novio más generoso y hermoso del mundo. No quiero sonar anticuado, pero bienvenido a la familia. A veces pienso que mis hermanos no murieron, que siguen aquí, entre estas paredes resquebrajadas, entrando y saliendo por entre los agujeros de las balas que la dictadura dejó en nuestra casa. Pero sobre todo, que viven en cada mexicano que no se deja, que alza la voz y se juega la vida cuando el poder se vuelve el opresor.